pregunta que nos hacemos el día de hoy es, ¿quiénes son los Anunnakis? ¿Los Anunnakis son dioses? ¿Son extraterrestres? ¿Son ángeles caídos? Bueno, pues miremos. Los Anunnakis vienen de la palabra Anun. ¿Quién era Anun? Anun era el dios de los Anunnakis, que es, digamos, parte de lo que podríamos llamar de la mitología de Babilonia, de los babilónicos. Entonces partimos de la base de que nos devolvemos en la Tierra, más o menos hacemos un viaje de 10.000 años atrás, incluso puede ser 15.000, 20.000 años, y nos encontramos que la Tierra, en esa zona de la Mesopotamia, estaba habitada por lo que llamamos los sumerios, pero estos sumerios cuentan una historia de una civilización que fue la que les dio el conocimiento, que eran los Anunnakis. Entonces, básicamente hablamos de unos personajes que pertenecían a un planeta, a lo que llaman el 12º planeta, que es un planeta que no circula alrededor del Sol, sino que se comporta como un cometa, o sea, hace un viaje donde entra al sistema solar y sale. Y en ese planeta estaba Anun. Anun era el dios o era el rey de esos Anunnakis, que al entrar los Anunnakis a la Tierra, pues básicamente nosotros lo empezamos a confundir, y de hecho casi que el Anun, que para la gente de su planeta era simplemente el rey, para la civilización humana, y estoy hablando de la mitología sumeria, para la civilización humana era una especie de dios. Entonces, lo curioso es que lo podíamos comparar con ese dios del Antiguo Testamento, con Jehová, con Abba. Fíjense que en el Antiguo Testamento a Dios se le decía de muchas formas, y parece curioso que ese nombre Anun tenga un poco que ver con ese dios de los judíos, ¿no? Entonces, digamos que esa es la pregunta. ¿Quiénes son los Anunnakis? Los Anunnakis son los descendientes de Anun. Pertenecen a ese planeta, ¿no es cierto?, al 12º planeta, donde él era el rey. ¿Son dioses? ¿Son semidioses? ¿Son extraterrestres? Pues digamos que definitivamente son extraterrestres. Eso es absolutamente claro. Eso es lo que plantea la mitología sumeria. Y son unos seres que llegaron de ese planeta a conquistar la Tierra, ¿no es cierto? No a conquistarla, porque no había nada que conquistar, digamos. Vinieron a aprovecharse de los beneficios de la Tierra, ya que ellos necesitaban de un elemento, que es el oro, para poder compensar un problema que tenían ellos con su sistema, digamos, de lo que podría ser como el paralelo a la capa de ozono. Los Anunnakis son una civilización que llega a la Tierra, se dice, hace 450.000 años, empieza a explotar este tema del oro, y explotando el tema del oro, descubren unos seres que caminaban en los pies, y empiezan a hacer experimentaciones genéticas con estos seres. Entonces, desde ese concepto de la mitología, si asumimos que eso es una verdad, los Anunnakis son nuestros antecesores. Son básicamente la civilización de la cual desciende el ser humano, porque digamos que de alguna manera fuimos creados por ellos mediante una experimentación genética, ¿no es cierto?, que combinaba los, digamos que los Homo sapiens podrían ser, y los seres de ese planeta que tenían una forma draconiana. Entonces, digamos que eso es lo que podemos describir como los Anunnakis. Son seres extraterrestres que tuvieron que ver con la civilización y con el conocimiento que se adquirió en la Tierra. Decíamos que los Anunnakis son una civilización extraterrestre que en su momento colonizó la Tierra, y que en su momento hizo una experimentación genética mediante la cual se creó la raza humana. Por lo menos esto es lo que nos dicen las tablillas sumerias o la mitología sumeria. En ese orden de ideas, preguntémonos entonces, ¿quiénes son los Anunnakis? Los Anunnakis pertenecen a un planeta que se llama Nibiru. Se supone que en el sistema solar tenemos pues unos planetas muy conocidos, no se supone, sino que los tenemos: Venus, Júpiter, la Tierra. Pues resulta que hay un 12º planeta, que es lo que llaman el planeta rojo,
que es un planeta que no se comporta como los otros porque no gira alrededor del Sol, sino que se comporta como un cometa. Los cometas hacen un viaje, más bien en vez de dar una forma redonda, hacen como una especie de elipse. Entonces, este planeta, que es el planeta rojo, entra a nuestro sistema solar y sale de nuestro sistema solar. Y en ese viaje le toma 3.200 años, según dicen las tablillas sumerias. Entonces, ¿de dónde vienen los Anunnakis? Vienen de ese planeta Nibiru. En ese planeta Nibiru había un dios, perdón, no un dios, un rey, que se llamaba Anún. Y Anún, digamos que fue el rey que estaba regente cuando descubren este planeta Tierra, que descubren que en este planeta Tierra había un material que ellos estaban necesitando muchísimo porque tenían un problema de compensación en su atmósfera. Se les estaba abriendo la atmósfera y encontraron que el oro que había en la Tierra era completamente beneficioso para ellos poder cubrir eso, oro en polvo, imagínense ustedes. Entonces ahí uno empieza a hacer unas conexiones y entiende por qué el oro en la civilización humana desde tiempos tan antiguos ha sido tan importante. Porque siempre se habla de que el alquimista tiene que convertir todo en oro. Piensen ustedes en el coronel Aureliano Buendías, que todo el tiempo se la pasaba procesando para convertir esos pescaditos en oro. Y todo esto viene de la mitología. Entonces partimos de la base de que los Anunnaki son los descendientes de Anún, ¿no es cierto? Anún era el rey de ese planeta Nibiru y ellos fueron quienes colonizaron la Tierra. Podemos hablar, y esto es curioso, ellos hablan de 450.000 años atrás. Y es un dato muy curioso porque nosotros hablamos de que la civilización egipcia, que era la más antigua que conocíamos, es una civilización que data de 10.000 años atrás. Es decir, hablemos de que, por ejemplo, nosotros hoy en día estamos a 2023, ¿no es cierto?, después de Cristo, y Moisés existió 2.000 antes de Cristo, y aquí estamos hablando de 10.000 años, pero los Anunnakis nos están hablando en estas tablillas de que ellos estuvieron en la Tierra, llegaron a la Tierra hace 450.000 años. Fueron ellos también quienes, a través de una experimentación genética, ¿no es cierto?, crearon al ser humano, ¿no es cierto?, mezclándose en ellos. Y es muy curioso porque en esas tablas hablan de que ellos hicieron una experimentación genética que nunca les funcionó hasta que no la hicieron con arcilla. Y aquí empiezan a haber unas conexiones con el tema de la Biblia muy interesantes. Partamos de la base de que los Anunnakis, todo su desarrollo como tal, ¿no es cierto?, digamos que quienes nos hablan de ellos son los sumerios, y los sumerios son precisamente los antecesores de los judíos. Cuando hablamos de Abraham, Abraham era sumerio. Abraham no era judío. Abraham es el padre de los judíos porque Dios fue el que le dijo: tú serás el padre de una gran nación, ¿no es cierto? Y esa gran nación es la nación judía. Pero básicamente Abraham pertenecía a un pueblo que se llamaba Ur de Caldea. Y Caldea era una región de la parte de lo que conocemos como la Sumeria. Entonces, los Anunnakis, según la mitología sumeria, son nuestros antepasados, son nuestra conexión con las estrellas. Hablamos de que en la civilización sumeria, y particularmente en la mitología sumeria, ellos hacen mención de los Anunnakis. Dicen que los Anunnakis son una raza extraterrestre que vino hace 450.000 años a poblar la Tierra, y que es a través de los Anunnakis que nosotros aprendimos cosas tan importantes como medir el tiempo, entender que un día tenía 24 horas, que una hora tenía 60 minutos, que un minuto tenía 60 segundos. Fueron ellos los que nos crearon el sistema sexagesimal. Fueron ellos quienes hablaron de que teníamos 360 grados. Fueron ellos quienes nos enseñaron la agricultura, a hacer cerveza, a hacer vino. Hablamos de que la civilización sumeria le hace ese aporte a la humanidad. ¿Y dónde venían los Anunnakis? Según la mitología sumeria, venían de un planeta que se llama el planeta Nibiru, que es un planeta que no gira alrededor del Sol, sino que se comporta como un cometa, es decir, que entra al sistema solar y vuelve y sale. El planeta Nibiru es un planeta conocido como el planeta rojo.
Y en ese viaje que hace Nibiru por las estrellas, su viaje para ir y volver al punto más cercano a la Tierra le toma 3.200 años. Es decir, que lo que para nosotros son 3.200 años, para ello un ciclo sería un año, ¿no es cierto? Entonces ese planeta Nibiru ha sido como un gran misterio desde que se descubrieron estas tablillas sumerias, porque la pregunta es, ¿en dónde está? ¿Está cerca de la Tierra? ¿Está lejos de la Tierra? ¿Cuándo vamos a ver el planeta Nibiru? Y ahí empieza uno como a hacer unas conexiones importantes. Ahora que se está hablando tanto de que la NASA está empezando a aceptar que hay objetos voladores no explicables, ¿no es cierto? Y que el Pentágono también lo ha dicho y se han revelado varios videos, se empieza uno a preguntar, ¿será que es que estamos próximos a la llegada de Nibiru? Y la NASA lo sabe, pero no nos lo ha contado. Es una posibilidad y tal vez no nos están preparando para eso. El hecho es que ese planeta Nibiru es un planeta que aparentemente tiene un aspecto rojo, ¿no es cierto? Y tiene un aspecto rojo, ¿por qué? Porque piensen ustedes, si usted está cerca al Sol, pues el Sol calienta su planeta. Pero si usted está lejos del Sol, ¿cómo hace usted para calentar su planeta? Pues resulta que este planeta tiene un sistema en donde tiene como una atmósfera que lo protege, y el planeta, todo su sistema de calor lo genera a partir de una cantidad de volcanes que tiene activos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los volcanes, al estar activos, ¿no es cierto?, generan las llamaradas y digamos que el sistema o la... digamos que el sistema del planeta en sí mismo, la atmósfera, hace que no se vuele y hace que genere el calor y hace que hayan condiciones propicias para la agricultura, etc. Hablamos de 3.200 años, hablamos de ese planeta. Hay una cosa muy curiosa. Cuando ustedes investigan la Biblia, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta de que en la época de Jesús, uno de los libros más importantes para los judíos era el libro de Enoc, ¿cierto? Enoc vendría a ser, creo que, el abuelo de Matusalén, que a su vez Matusalén vendría a ser el abuelo de Noé. Resulta que Enoc, en ese libro, describe que él fue raptado, que a él lo llevaron a conocer el cielo. Y cuando él describe el cielo, ¿no es cierto?, realmente nos preguntamos, bueno, ¿era el cielo o fue que lo llevaron al planeta Nibiru? Y cuando Enoc describe a Anún, uno dice, ¿está describiendo a ese rey de ese planeta o está describiendo al dios de los judíos? Miren qué curioso, en ese libro hablan de que allá hay un rey sentado con 12 personas, y todo esto va a la mitología sumeria, luego la mitología griega, siempre el número 12 repitiéndose en las distintas mitologías. Y en ese libro de Enoc también se mencionan a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines. Entonces miren ustedes qué cosa tan curiosa es este planeta Nibiru. Hace poco decían que el mundo iba a cambiar o que el mundo se iba a acabar por los códices que tenían los mayas el 21 de diciembre del 2012. Eso pues aparentemente más bien marcaba era un cambio de era, pero también podría ser que estuviera marcando la proximidad de la llegada de Nibiru. Así que no sabemos. Piensen ustedes, investiguen sobre Nibiru, es un planeta, y estén atentos allá al cielo, y si de pronto ven un planeta rojo que se está acercando, pues puede ser que posiblemente está llegando la época en que se nos acerque Nibiru. Hemos venido hablando del planeta Nibiru. Decimos que el planeta Nibiru, según la mitología sumeria, es un planeta que no gira alrededor del Sol, sino que se comporta como un cometa, es decir, que hace una elipse. Entonces, digamos que entra al sistema solar y sale del sistema solar. También hemos dicho que ese planeta toma 3.200 años en hacer ese recorrido. Pero hay una cosa muy simpática que nos cuentan las tablillas sumerias. Estas tablillas sumerias de las que yo les estoy hablando, quiero que tengan presente, se encuentran hoy en día, estas tablillas fueron encontradas en lo que hoy en día es Irak, ¿cierto? Pero estas tablillas hoy en día se encuentran en el Museo del Louvre, en el Museo de Berlín y en el Museo de Londres. Es decir, lo que estoy diciendo no me lo inventé yo, es lo que están contando las tablillas.
Cuentan que en uno de esos ciclos, digamos, de Nibiru, en el que entra al sistema solar, en uno de esos ciclos, una de las lunas que lo acompaña, porque resulta que a este planeta también en su viaje lo acompaña una luna, si hacemos como el análisis, digamos, de la conformación, uno empieza el Sol, Venus, la Tierra, Marte, y de pronto nos toca pegar un salto muy grande para llegar a Júpiter, pero entre Júpiter y Marte hay lo que llaman, pues, digamos, todos estos asteroides, el cinturón de asteroides. Están entre la Tierra y Júpiter, perdón, entre Marte y Júpiter. Entonces uno le pregunta, ¿y de dónde salieron estos asteroides? ¿Por qué tantos asteroides? De hecho, esa es la gran preocupación que se tiene, porque esos asteroides, ¿no es cierto?, la mayoría los atrae Júpiter, pero hay unos que se logran salir y hacen su viaje y esos asteroides llegan hasta la Tierra. Y se habla de que uno de esos asteroides incluso fue el que impactó a la Tierra hace miles de años y el que causó la extinción de los dinosaurios. Vivimos permanentemente mirando al cielo, pendientes de estos asteroides, de que estos asteroides no vaya a llegar uno de ellos muy grandes porque podría acabar de nuevo con nuestra civilización. La historia dentro de las tablillas sumerias de estos asteroides es muy simpática, porque lo que dicen las tablillas sumerias es que al hacer Nibiru, ese ciclo que hace en forma de elipse, ¿no es cierto?, en una de esas entradas resulta que una de sus lunas se choca contra un planeta que existía entre Marte y Júpiter. Y ese planeta era conocido como el planeta amarillo. Es decir, que piensen ustedes que cuando miramos el sistema solar, entre Marte y Júpiter debería haber un planeta, que hoy en día son un cinturón de asteroides. Pues las tablillas sumerias hablan de eso, hablan de que eso, ellos no lo conocían como el cinturón de asteroides, sino como el cinturón repujado. Es muy curioso. Y lo más simpático de todo era que ellos, precisamente como tenían ese tema del cinturón repujado, en ese ciclo que hacían, ellos no hacían exploraciones más allá del cinturón repujado. Por eso la Tierra, de alguna manera, estaba protegida, ¿no es cierto?, y sigue estando protegida, ¿no es cierto?, de que llegaran hasta acá. Pero resulta que en una situación que pasó, que se las describiremos más adelante, porque en Nibiru hubo una guerra entre dos hermanos, y uno de los hermanos, precisamente huyendo del otro, dice la tablilla que cruzó el cinturón repujado y llegó a un planeta, ¿no es cierto?, que digamos que lo describen como lo que hoy en día es Marte, y que después llegó a otro planeta, al cual ellos conocían con el nombre de Ea, o de Ki. Ki significa Tierra. Ese planeta era la Tierra. Para los Anunnakis, la Tierra era conocida como Ea. Y miren qué curioso, porque el nombre de la Tierra en inglés es Earth. O sea que ahí empieza uno a hacer unas conexiones. Pero aquí lo importante es que sepamos que en la mitología sumeria, lo que hoy en día es el cinturón de asteroides, según ellos, ese planeta se conocía como el planeta amarillo. Y es que tenemos que tener presente una cosa, y es que cuando hablamos de que un sistema o un planeta con sus lunas entra al sistema solar, eso descompensa completamente a los otros planetas, porque los otros planetas están girando alrededor del Sol con sus lunas. Es decir, es como un baile armónico, pero cuando llega, y hablemos de que todo en el espacio, por el peso y el volumen, genera cambios, digamos, gravitacionales. Cuando entran cuando entra este planeta con ese tamaño, pues obviamente se generan cambios. De hecho, dicen que las glaciaciones de la Tierra siempre se han dado es en ese momento, en los momentos en que Nibiru vuelve y trastorna completamente la armonía de lo que es nuestro sistema solar. Así que ya sabemos que el planeta amarillo posiblemente existió y es lo que hoy en día es el cinturón de asteroides, y esos asteroides son a los que les tenemos que tener mucho respeto y estar muy pendientes de ellos.
¿Qué son las tablillas sumerias? Las tablillas sumerias son unas tablillas que se encontraron prácticamente en el desierto, en unos sitios donde supuestamente quedaban las ciudades sumerias antes. Acordémonos, por ejemplo, de una ciudad como Ur. Ur de Caldea es la ciudad donde nació Abraham. Eriduc es otra de las ciudades. Con la guerra del Golfo Pérsico aprendimos un poquito, y fue hasta triste porque vimos cómo en la guerra los talibanes destrozaban mucha parte de esa civilización, que es básicamente la civilización más antigua de la cual tenemos conocimiento. Y ese conocimiento lo hemos encontrado a través de las tablillas. Esas tablillas eran unas tablillas hechas prácticamente en piedra y estaban escritas con una escritura cuneiforme. ¿Qué quiere decir una escritura cuneiforme? Que es una escritura que no es fonética. Es decir, por ejemplo, nosotros leemos fonéticamente ma, ma, pa, pa, ¿no es cierto? En la escritura cuneiforme lo que se plantea es como la acción. Entonces, para representar un ave, pues se colocó un ave o cosas así de ese estilo. Esas tablillas sumerias, hay más o menos, no sé, se hablan de miles y miles de tablillas, pero hay 12.000 que están completamente registradas y que están repartidas básicamente en 3 museos o 4. La mayoría están en el Museo del Louvre, en el Museo Británico y en el Museo de Berlín. Es muy curioso cómo los alemanes en la Segunda Guerra Mundial buscaban con tanto desespero todo ese conocimiento sumerio. Entre otras cosas porque en el conocimiento sumerio hay un tema bien simpático, y es que hablan de que los sumerios, los Anunnakis, que eran los antiguos, digamos la civilización extraterrestre que según la mitología sumeria los crearon. Es decir, los Anunnakis crearon la raza humana según la mitología sumeria. Los Anunnakis tenían unos ciclos de vida mucho más largos que los que tenemos nosotros. Las tablillas hablan de que tenían cada año nuestro, ¿no es cierto? Cada año de ellos son 3.200 años nuestros, que es el ciclo que se demora Nibiru en volver a la Tierra. Y hablaban de que esa capacidad de longevidad la tenían ellos en la glándula pituitaria. Si ustedes miran la Biblia, se devuelven a los templos de Matusalén, los templos de Enoc, los templos de el mismo Noé. Dicen la Biblia del Antiguo Testamento que eran personas de 400, 500 años, Matusalén 900 años. ¿Y cómo hacían ellos para vivir 900 años? Pues según las tablillas sumerias existe algo en la glándula pituitaria. La glándula pituitaria es como si ustedes cogieran aquí en el centro del cerebro y juntaran. Hay un punto y es la glándula que controla el crecimiento. Según parece, ellos tenían la capacidad de controlar la glándula pituitaria para hacer que la vida fuera mucho más larga. Toda esa información de las tablillas sumerias, vuelvo y les digo, está en estos museos, y hay información de todo tipo. Hay información de la ley, por ejemplo, las primeras leyes, cómo se constituyeron las primeras leyes. Ustedes han oído hablar, por ejemplo, de ese dicho que dice ojo por ojo, diente por diente. ¿No es cierto? Que es lo que llaman la ley del talión. Eso sale de las tablillas sumerias. Y así consecutivamente. Así que seguiremos hablando mucho de estas tablillas sumerias y de ese conocimiento, porque definitivamente ahí se podría encontrar tal vez mucha explicación de lo que está pasando y de lo que podría llegar a pasar en términos de la humanidad. Porque acuérdense que el futuro está en la historia. Espero que les haya gustado esta pequeña historia sobre las tablillas sumerias, de las cuales seguiremos hablando en una próxima oportunidad. Viajamos a las estrellas, venimos de las estrellas. Por eso, los episodios que les mandamos se llaman Viaje a las Estrellas, porque definitivamente estamos montados en una nave. Nuestra nave se llama Tierra, la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol gira alrededor de las estrellas giran alrededor de otras estrellas y esas estrellas alrededor de la galaxia, y así todo está en un movimiento permanente, siempre ha estado y siempre estará. Volvemos al tema de las tablillas sumerias, volvemos al tema de preguntarnos de dónde venimos, ¿no es cierto? Nos hemos hecho esa pregunta. Obviamente está la teoría de la evolución de las especies, está el tema de los Homo sapiens,
Pero básicamente, hace algunos años aparecieron en el entorno, y no digo algunos años, ya son un par de cientos de años, en donde empezaron y descubrieron en el desierto de Irak, particularmente, unas tablillas que tenían una información muy interesante, que estaban escritas en una escritura cuneiforme. Cuando hablo de escritura cuneiforme, hablo de una escritura que no es fonética, sino de acción, parecido a lo que eran los jeroglíficos, digamos, la forma en que escribían los egipcios, que Champalión logró descifrar a través de la piedra Rosetta, que es una piedra que explicaba más o menos el contenido, y con base en eso se logró descifrar Zacarías Hitchin. Hitchin, creo, es un judío que logró descifrar, digamos, el contenido de la piedra Rosetta, el contenido de lo que había en esa escritura cuneiforme en las tablillas sumerias. Cuando este hombre logra descifrar ese contenido, vuelvo y repito, tablillas que están repartidas en los museos más importantes del mundo, el Museo del Louvre, el Museo de Británico, el Museo de Berlín, algo en Turín también. Cuando él logra descifrar este contenido, empieza a aparecer una información impresionante. Lo primero es que nos encontramos el Génesis, o sea, de dónde venimos, y ahí nos plantean de que venimos y de que fuimos creados, ¿no es cierto?, como un experimento genético por unos personajes extraterrestres, ellos llaman los Anunnakis, porque el rey de ellos se llamaba Anun, ¿correcto? Y pertenecían a un planeta que se llama Nibiru, que gira, que no gira alrededor del Sol, sino que se comporta como un cometa, entra y sale del sistema solar. Y en ese proceso se demora 3.200 años. Pero más allá, en esas tablillas sumerias encontramos cosas fascinantes, pero completamente fascinantes. Encontramos cosas que establecen, por ejemplo, todo lo que son las normas del derecho. Ahí en esas tablillas sumerias está inclusive cómo se hacían los contratos, cómo se pagaban los impuestos. Está cómo se condenaban a las personas. En esas tablillas sumerias, por ejemplo, aparece la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. En las tablillas sumerias habían fórmulas médicas. En las tablillas sumerias habían fórmulas para hacer el vino, la agricultura. Entonces, uno empieza a decir, wow, ¿qué pasó aquí? Miren, háganse una pregunta simple. ¿Por qué un minuto tiene 60 segundos? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que un minuto tiene 60 segundos? ¿Quién dijo que una hora tiene 60 minutos? ¿Quién dijo que un día se demora 24 horas? ¿Y quién dijo que un año se demora 365 días? ¿No es cierto? Y que existen, creo que son 50, no sé, entre 50 y 52 ciclos lunares. ¿Saben quién lo dijo? Lo dijeron los sumerios. Los sumerios lo dijeron en esas tablillas. Nuestro sistema sexagesimal, la forma en que medimos los grados, la establecieron los sumerios. Miren qué interesante, y de dónde sacaron los sumerios esa información. ¿Cómo se dieron cuenta eso, de eso? ¿O por qué establecieron? Porque al final, finalmente el tiempo es un código social. ¿Por qué establecieron esa medición del tiempo así? ¿Y por qué, digamos, si ellos la tenían, pues la heredamos nosotros? En las tablillas sumerias aparecen cosas fantásticas. Aparece, por ejemplo, el tema de cómo germinar, ¿no es cierto? Cómo cultivar la tierra, cómo hacer cerveza, cómo hacer vino, cómo proteger las cosechas. Entonces, definitivamente, hay algo demasiado curioso, porque nos devolvemos a los tiempos, vuelvo y digo, entonces nosotros decimos, bueno, ¿y de dónde venimos? Venimos de los indios y de los europeos, nos vamos a los europeos, los romanos, los griegos, los egipcios, y los egipcios, los sumerios. Y cuando llegamos a los sumerios, no hay nadie más atrás, y nos aparecen con estas tablillas sumerias, en donde nos dicen las fórmulas del todo y el porqué del todo. ¿Y quién se lo inventó? Pues ahí está. Qué bonito entender, porque eso es lo que nos dice, digamos, esta mitología sumeria, pero que estas tablillas son reales. Seguimos hablando de los sumerios, de la mitología sumeria. La mitología sumeria, esa región que queda en la Mesopotamia, donde hoy en día se encuentran Irak e Irán. Esa región que no solamente sigue siendo mágica ahora, pero que fue supremamente mágica en el tiempo antiguo. Piensen ustedes que Alejandro Magno, ¿no es cierto?, cuando empezó como su periodo consciente, lo que más anhelaban ellos era conquistar Persia.
porque Persia era el reino más grande que existía, el rey Darío de Persia. Siempre, digamos que en toda esa región del Peloponeso, que donde viene mucha parte de nuestra civilización, los griegos, ¿no es cierto?, y Alejandro Magno en particular, conquistaron mucha parte, pero había que conquistar Persia. Entonces ese fue un reto que se estableció Alejandro Magno, y por eso Alejandro Magno llegó primero a un sitio muy importante, es que fundó la ciudad de Alejandría. Cuando uno se sienta a pensar en estas fundaciones, por ejemplo, la ciudad de Alejandría, piensen ustedes, estamos hablando más o menos unos 300 años antes de Cristo, ¿cierto? Se crea esta ciudad, y en esta ciudad nos encontramos, oigan esta belleza, con los griegos con todo su conocimiento, los judíos con todo su conocimiento, y obviamente todo el conocimiento de los egipcios. Y todos se podían sentar a conversar tranquilo y dulcemente sin que nadie le impusiera a nadie o una religión o un conocimiento. Y se crea la Biblioteca de Alejandría. Eso fue lo bonito, digamos, de la gesta de Alejandro Magno, que no llegaba a arrasar con la cultura, sino que llegaba a incorporar las culturas. En ese proceso, obviamente, Alejandría era el paso para llegar a Persia. ¿Y por qué llegar a Persia? Y porque Persia era una civilización tan potente, porque era la civilización más potente de todas. Pues sencilla y dulcemente porque Persia venía precisamente de toda esa tradición de la civilización sumeria. Es decir, los persas nacen en el mismo espacio, pues obviamente miles de años después que los sumerios, pero los persas son quienes reciben ese legado sumerio. Es así como Alejandro Magno llega, por ejemplo, a Babilonia, que se supone que era la ciudad más hermosa de los tiempos antiguos, en una ciudad en la cual tú entrabas y habían como terrazas con jardines colgantes. Y Alejandro Magno básicamente convierte a Babilonia en su ciudad principal, y desde ahí después es desde donde él empieza ya lo que es el viaje hacia la India. Pero quedándonos específicamente en el tema de Alejandro Magno y específicamente en el por qué Babilonia, que entre otras cosas, como dato anecdótico, es triste porque Babilonia, uno dice, ¿qué se hizo Babilonia? Resulta que en una de esas fiestas impresionantes, bacanales que hacían, porque los griegos eran muy desmedidos en esas bacanales, había una prostituta que se llamaba Thaís, jugando le dio por quemar algunas cosas del palacio y terminaron quemando el palacio de Babilonia. Imagínense ustedes qué tristeza. Y mucho más triste aún, tiempo después, cuando se incendia la Biblioteca de Alejandría y se destruyen todos estos documentos del mundo antiguo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que tenemos que encontrar ese conocimiento del mundo antiguo, y lo encontramos en las tablillas sumerias, o sea, mucho más atrás de Alejandro Magno. Tablillas que se encontraron en esas ciudades que hoy están entre Irak e Irán, vuelvo e insisto, Ur de Caldea, Eriduk y muchas más. Esas tablillas las encontraron, y fue casi que milagroso, porque cuando hay tantas tablillas, las tablillas sumerias te hablan de cómo hacer un contrato, te hablan de un procedimiento, digamos, de cuando usted tiene una gripa, de qué curarse la gripa, ¿no es cierto? Pero lo más curioso es que en las primeras tablillas sumerias, y esto es como si hubieran encontrado una aguja en un pajar, se encontraron el génesis de la humanidad. Se encontraron en esas tablillas, ¿no es cierto?, cómo fue que la Tierra y los seres humanos llegamos. Y ahí empieza un cuento muy bonito, porque empezamos a leer estas tablillas y las empezamos a comparar con la primera parte de la Biblia, lo que llamamos el Génesis, y nos encontramos unas similitudes bastante interesantes. En las tablillas sumerias hablan de que el primer ser que se creó en la Tierra, creado por los Anunnakis, que es una civilización extraterrestre que creó la raza humana, según estas tablillas, el primer ser se llamaba Adamo. Qué curioso, nuestro primer ser, según la Biblia, se llamaba Adán. Y luego dicen que ellos llevaron a Adamo a vivir a un sitio que se llamaba el Edén. Qué curioso, el Edén. Volvemos y hablamos del paraíso. Entonces, todo este tema del conocimiento, de las bibliotecas, y por eso empecé hablando de los griegos, el conocimiento es algo que tiene que perseverar de alguna manera para que los seres humanos no cometan errores posteriores, porque si uno no mira la historia, entonces no sabe para dónde va el futuro. Por eso las tablillas sumerias son tan importantes, y vamos a seguir hablando de ellas aquí en Viaje a las Estrellas.
Bueno, definitivamente una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y lo digo porque de verdad creo que el único museo que no he visitado en el cual se encuentran todas estas tablillas sumerias es el Museo de Berlín, pero de resto te digo que en el Museo del Louvre he pasado por ahí 4 veces, en el Museo de Londres, pero siempre esta imagen de estos seres de la antigua Sumeria, los sumerios o de alguna manera no los sumerios, los Anunnakis, porque lo que ellos representaban eran los Anunnakis, siempre aparecían con un reloj puesto aquí en esta parte, de una forma como de flor, como una margarita. Y lo curioso es que no solamente un reloj, sino que son dos. Me he dado cuenta de que son dos. Pero siempre cargan una carterita. Yo siempre digo, ¿y qué será esa carterita? He llegado a creer que es como una fuente de poder, o un sistema de comunicación, o un celular. ¿Qué es la carterita? ¿Qué dice Joseph? Bueno, te cuento, ahora que mencionas el Museo de Berlín, pues yo he tenido la oportunidad de estar en todos los museos, de British Museum, he estado en el Louvre, y estuve en el Museo de Berlín. ¡Qué museo! ¡Wow! Me impresionó mucho porque ellos transportaron en buques ciudades y las colocaron en el museo. Había una fascinación y una obsesión de Hitler por toda la cultura sumeria. Inclusive la ciudad de Babilonia, con los colores, los colores originales, que son colores azules, toda la ciudad, pues los parte jardines, de esa ciudad. Colgantes de Babilonia. Y tú puedes entrar a la ciudad, recorrerla, etc. Entonces, ¿pero tú sabes por qué Hitler buscaba tanto en la cultura sumeria? No. Porque él estaba buscando la inmortalidad. Y los sumerios, dentro de estos escritos que hay, acuérdense que un año de vida de un Anunnaki son 3.600 años de vida nuestro. Luego, estas personas tienen casi que la fórmula de la inmortalidad. Porque si tú multiplicas eso, no sé por cuántos años, porque pues de hecho dicen que Enki todavía está vivo. Estamos hablando de que Enki llegó 450 mil años. Ellos llegaron hace 450 mil años a la Tierra, y si este ser todavía está vivo, estamos hablando de que si multiplicamos eso son 11 años en la vida sumeria. No, perdón, 11 años no, me equivoco. Serán unos, habría que multiplicar 3.600 por 100. Eso nos daría 360 mil, sí, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, estamos hablando de estas dimensiones, pero lo que ellos decían es que, mira, acuérdate que entre esta parte del cerebro y la boca, en la mitad está la glándula pituitaria. Y la pineal. Exactamente, que es la misma. Y esa glándula ellos la sabían manipular para lograr la longevidad, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, esa es la razón por la cual en la Biblia hablan de que Matusalén tenía 900 años, de que Noé tuvo 400 y pico. Entonces, hay una explicación que es importante entenderla, pero nos estamos desviando del tema y volvamos a la carterita. Al contenedor babilónico, y eso es lo que nos va a responder la pregunta a Joseph. ¿Qué es ese contenedor? ¿Qué son esos relojes? ¿Y qué son esos artefactos que tenían no solo en la cultura sumeria, sino también en otras culturas? Es verdad que una de las imágenes más icónicas del presunto contacto entre seres venidos de otros planetas y el ser humano se remonta a la civilización babilónica y aún antes, la sumeria. En ellos vamos a encontrar una suerte de dioses alados que muchas veces portan en una de sus manos una suerte de bolsito, que por azar muchas veces coincide con ese bolso que llevaban las expediciones de astronautas al espacio. Hay que decir que estos seres son conocidos como Abgalus, son divinidades que cuando uno traduce las inscripciones sumerias, parecen estar haciendo referencia a dioses que vinieron del cielo. De ahí que algunos investigadores quisieran armar una relación íntima entre esos dioses venidos de las estrellas, como los extraterrestres que concebimos hoy, en la medida en la que se parecían a los astronautas.
Hay una enorme discusión acerca de lo que representa esto, que para muchos es un odre, habida cuenta de que algunas representaciones, como las que encontramos en Babilonia y que se remontan aproximadamente pues, al 800 y pico antes de Cristo, es como, o sugieren como que está mojando una piña, algo parecido a una piña, y luego la da, la ofrece. Por lo tanto, cabe entender que se trata de una suerte de depósito, de odre, de piel que contiene algún tipo de ungüento con el que poder pues bendecir, ¿no? Esta sería la interpretación más ortodoxa, pero es verdad que vamos a encontrar ese tipo de representación en los primeros templos de la humanidad, por ejemplo en Göbekli Tepe, en Turquía, donde en las columnas centrales que conforman esos templos tienen ese tipo de representación y que curiosamente tiene a su alrededor otros símbolos como pájaros que están en correspondencia con posiciones estelares. Es decir, sugiere una especie de relación entre las estrellas y este misterioso bolsito. Yo he tenido oportunidad de rastrearlo en muchos lugares y finalmente encontré en Azerbaiyán una serie de bolsos parecidos que en realidad estaban etiquetados en un museo como pesos, es decir, eran como en la balanza romana, como tener el peso de 20 kilos, el de 10 kilos, el de 5 kilos, pero claro, no tiene ningún tipo de sentido. Por más que esa misma representación la vamos a encontrar no solamente en Oriente Medio, sino que aparece, por ejemplo, en los gigantes de Tula, en México, que aparece, por ejemplo, en otras representaciones en Galicia, en el mundo celta, en Irlanda. Lo vamos a encontrar en muchos lugares del mundo. Y esa sí es una incógnita, porque para que coincida esa misma representación en esos enclaves, sin que hubiera, vamos a decirlo así, un instructor que nos dijera representad esto para esta función, es como predecir que una orquesta afine y nos interprete la misma sinfonía al mismo tiempo en varios lugares del mundo sin que haya existido nadie que nos lo haya dicho. Y esa es para mí la mejor defensa de que existe algún tipo de contacto ancestral con algo que nos supedita, porque además esa fecha es coincidente en todas las partes del mundo, que alrededor del 12.000 antes de Cristo, del 10.500 antes de Cristo, es decir, hace ahora 12.000 años, se produjo un algo que cambió el destino del mundo.